Muy buenos días, reiterando nuestros saludos a la sociedad civil que nos acompaña, al ilustre Estado de la República Bolivariana de Venezuela, eh, al público presente, a quienes nos siguen por los medios electrónicos. Y reitero mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por parte de la Comisión al Ilustre Estado de la República Dominicana por permitirnos la celebración de nuestro 168 periodo de sesiones en este bello país, que lamentablemente no hemos podido ir a disfrutar un poco de mar. No. <laughs> eh, esta audiencia... Eh, es una audiencia que la Comisión ha convocado de oficio con el propósito, con el objetivo de efectivamente aprovechar este mecanismo que la Comisión tiene para recoger las informaciones que... En esta materia, objeto de esta audiencia, eh, un tema de, de mucha envergadura para la democracia, para la institucionalidad, el proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 20 de mayo. Eh, indiscutiblemente con el, el impacto que esto puede efectivamente eh, estar en, 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 en el contexto de la situación general de los derechos humanos en Venezuela. Eh, por eso pues eh, damos, vamos a dar inicio a, esta, a, 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 la, a la misma audiencia, a esta audiencia, Otorgándole a cada una de las partes 15 minutos, vamos a darle la palabra en primer lugar a la sociedad civil para escuchar sus planteamientos y eh, que nos permite entonces a la comisión, como decía, utilizar este mecanismo para recabar toda la información pertinente. Muchísimas gracias. Y le damos inmediatamente la palabra. Bueno, creo que saludé, ¿verdad?, a la sociedad y a la, 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 a la ilustre representación del Estado eh, de Venezuela. Entonces, inmediatamente la palabra. Bien. Buenos días. Mi nombre, señores comisionados, señores del Estado, colegas de la sociedad civil. Mi nombre es Griselda Colina del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y de la Red Electoral Ciudadana. Hoy formo parte de las organizaciones de la sociedad civil que han hecho seguimiento al proceso electoral presidencial en Venezuela, así como a las irregularidades en el mismo. Para los fines de esta audiencia hemos acordado una división de los temas que abordaremos. En mi presentación describiré el contexto previo eh, que dibuja el escenario en el que se desarrolla el proceso electoral presidencial. Beatriz Borges, de CEPAS, presentará las acciones que han afectado de forma severa el pluralismo político en el proceso presidencial. Luisana Subero, de Voto Joven, detallará las irregularidades en la inscripción y actualización de electores en el registro electoral y la forma en que estas han afectado a los jóvenes venezolanos. Amado Vivas, de Espacio Público, describirá los cambios en el ecosistema de medios y la afectación de los derechos a la libertad de expresión en el marco del proceso electoral. Finalmente, Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, desarrollará el tema de la observación electoral nacional e internacional en la elección presidencial. Cada organización consignará ante esta comisión los informes de seguimiento del proceso electoral presidencial, así como los informes de procesos previos. Asimismo, se consignarán los informes de la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación. El Observatorio Global de Comunicación y Democracia ha monitoreado los procesos electorales realizados en Venezuela desde 2015, lo que le ha permitido registrar y documentar lo que consideramos un patrón de acciones sistemáticas cuyo objetivo final es mantener al régimen en el poder a través del debilitamiento del voto como instrumento democrático. Entre los elementos que marcan el contexto de la convocatoria para la elección presidencial se cuentan: 1. La existencia de un estado de excepción y emergencia económica con más de dos años de vigencia. 2. El nombramiento irregular de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral. 3. El desconocimiento por parte del Ejecutivo de la Asamblea Nacional, electa en 2015 por más de 14 millones de venezolanos. 4 la separación arbitraria e ilegal de las elecciones para elegir tanto gobernadores y consejos legislativos regionales como alcaldes y consejos municipales, lo que derivó no solo en la violación de las leyes que establecen la celebración conjunta de estas elecciones, sino también en el incumplimiento en la duración del mandato de los cargos de elección popular. Es importante eh, acotar que a la fecha el CNE no ha hecho pronunciamiento oficial sobre la elección de consejos municipales. La 5. La aplicación discrecional de la justicia electoral a través de decisiones legales pendientes de los organismos con competencia electoral que no han, resu que, que no han resuelto, acumulando una deuda electoral con intencionalidad de afectar la disidencia política. 6. La subordinación del poder electoral a los dictados de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de alcaldes. Y en esta elección presidencial, el Poder Electoral renunció a su función de convocar y fijar la fecha de dichos comicios, convirtiéndose en un mero ejecutor del mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. Todas estas son circunstancias que han conformado un escenario en el que los procesos electorales en Venezuela han dejado de ser parte del procedimiento previsto en la Constitución para la elección periódica de las autoridades nacionales, para convertirse en un instrumento político al servicio del régimen imperante en el país. Gracias. Buenos días. Desde CEPAS hemos dado seguimiento a las diferentes violaciones en lo que ha sido las dos convocatorias para el proceso electoral presidencial en Venezuela, registrando la afectación de los derechos políticos así como el incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de los derechos contemplados en la Constitución y las leyes, y su referencia en el impacto en la situación general de derechos humanos en el país. Desde la Regla Electoral Ciudadana hemos realizado las denuncias y solicitudes correspondientes ante el CNE. Hasta los momentos hemos presentado nueve solicitudes en el ejercicio de nuestro derecho la petición consagrado en la Constitución, sola uno de nueve ha tenido respuesta formal, lo cual es una prueba del tratamiento que se le otorga al derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos como parte integrante del derecho a la participación política que debería ser respetado y garantizado por el poder público nacional a todos los venezolanos. Eh, presentamos a esta, eh, esta comisión un informe detallado de todas las irregularidades que hemos eh, registrado. Sin embargo, vamos a destacar en esta intervención lo que ha sido el debilitamiento al pluralismo político y a la libertad de elegir en Venezuela. En Venezuela existe un proceso continuado. De destrucción del Estado de los partidos en función de la construcción de un Estado de partido único y en desmedro de la democracia. Después de las dos elecciones de octubre y diciembre de 2007, las cuales demostraron un patrón de irregularidades ejecutadas por el CNE en su actuación contraria a la Constitución y las leyes, y, a la decisión, y la decisión de la mayoría de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática de no participar en los repetidos procesos por considerar que la no existencia de garantías, la Asamblea Nacional Constituyente, en usurpación de funciones y contrariando lo que dispone la ley, estableció que los partidos políticos que deseaban participar en las elecciones y no acudieron a los comicios previos, deberían renovarse entre el poder electoral, si no, requerían, si no serían inhabilitados. Es importante resaltar que la legislación venezolana, la falta de concurrencia a una elección, no se considera como infracción, delito o algún tipo de falta electoral, y su entendimiento como derecho, mal podría sancionarse su no ejercicio, además de ser contraria a los estándares internacionales. Es por ello que en menos de seis meses la renovación de los partidos ocurría en el 2017, en 2018 ...por el mandato de la NSE, el CENEC organizó una nueva jornada de validación que estipuló tan solo cuatro días, 28 horas, dos para recolección de manifestaciones de voluntad y dos para el repalo donde acudieron eh, los principales partidos de oposición democrática. En es, es preciso acordar que 15 horas antes de iniciarse el proceso, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al CNE excluir del proceso de validación al partido más votado del país en el 2005, que es la Mesa Unidad Democrática. Además, se ejecutó la supresión de los partidos de oposición que tuvieron mayor cantidad. De firmas en el proceso de validación de 2017. De un total de 62 partidos políticos registrados por el Consejo Nacional para el año 2016, en febrero de 2018 apenas sobreviven 17. Diez de ellos postularon al presidente Nicolás Maduro a la reelección y cuatro a. Los candidatos de oposición, Henry Falcón. Dentro de los elementos esenciales de la democracia, la existencia de un régimen plural de partidos y de organizaciones políticas es fundamental. En Venezuela, la actuación del Estado lamentablemente evidencia una política de debilitamiento del pluralismo político, que sumado a la política de persecución sistemática a la disidencia, la cual SEPAS viene documentando desde 2014, y donde se ha enviado información regular a esta comisión, por escrito y a una audiencia, sobre la existencia de estos patrones de persecución, en los cuales se encuentra, entre ellos, ellos la inhabilitación política que ha afectado a los principales liderazgos de la oposición en Venezuela, se configura el incumplimiento del Estado de la obligación de respeto y garantía de los derechos políticos de los venezolanos. La no existencia de esta probabilidad política viola el derecho a la participación de los venezolanos, tanto de aquellos que desean elegir como ser elegidos. y su no garantía en un proceso electoral no permite que la elección en este contexto sea una elección, una elección auténtica de acuerdo a los términos de la creación universal de derechos humanos. El Consejo Nacional Electoral, subordinado al Gobierno, ha socavado el derecho a la participación juvenil, tomando decisiones que dejan fuera del proceso electoral a un número importante de jóvenes venezolanos, utilizando la Administración Electoral para construirse una elección a su medida. El registro electoral es la apertura principal para incluir a los jóvenes votantes y darle la oportunidad al sector juvenil de ser incluidos. Resaltando que desde el 2015 hasta principios del 2018, el número de electores estaba estancado en 19 millones. En el 2016, frente a la posible activación de un referéndum revocatorio para el actual presidente y promovido por los partidos de oposición, como organización a nivel nacional introdujimos un total de cinco cartas de exigencias al CNE. Solicitando la realización de jornadas especiales en todo el país para facilitar la posible inscripción de nuevos votantes y los cambios de información de los, de, los, de los ya inscritos, dichas solicitudes nunca fueron respondidas o consideradas por el organismo electoral. Ante un contexto marcado por la incertidumbre sobre la realización de elecciones y donde las demandas ciudadanas en exigencias de sus derechos no han sido tomadas en cuenta, en alianza con la red electoral ciudadana, se realizó una primera alerta al CNE durante la semana de diciembre del 2016 dirigida a fortalecer la acción ciudadana en la visibilización de la falta de administración electoral en la promoción de los derechos políticos de los ciudadanos. Esto se hizo a través de oficios consignados en las oficinas regionales electorales, en donde se realizó a los directores de cada oficina la activación de operativos especiales de inscripción y actualización del registro electoral. En total, las comunicaciones fueron entregadas en las oficinas regionales electorales, las ORE, en dos estados del país, obteniendo respuestas solo en una y de forma negativa. En la activación de lo que el CNE llamó una jornada especial para la actual convocatoria de elecciones presidenciales, en la observación del proceso se reportaron una serie de incidencias y obstáculos en algunos de los centros observados y que en la mayoría de los casos impidieron la realización efectiva del trámite que pretendía realizar cada lector. El CNE no pautó mensajes institucionales, tampoco lo hizo en los medios escritos, ni públicos ni privados. No realizó ningún tipo de campaña informativa para dar a conocer el proceso violando el principio de transparencia. Ante un elevado número de jóvenes que ha cumplido la mayoría de edad y aún no se encuentra inscrito en el registro electoral, violando el artículo 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las decisiones de distribución de los puntos para actualización y registro eh, durante el 2018 son decisiones netamente políticas y no técnicas, facilitando así la estrategia electoral al Gobierno. Fueron eh, anunciados 531 puntos fijos y móviles y solo 20 días de permanencia. Esto indica 769 puntos de inscripción menos que en el 2012 y 2 meses y 28 días de jornada considerando que tanto los días como la cantidad de los puntos no son suficientes para la cantidad de jóvenes a nivel nacional que necesitan inscribirse y el CNE no consideró las dificultades de movilidades actuales que presenta nuestro país. Aunque en diversas oportunidades las organizaciones electorales fuimos contundentes en la exigencia de la publicación oportuna de estos puntos, el organismo electoral hasta la fecha de hoy no ha realizado ni publicado eh, todo lo que se encuentra disponible para que el elector tenga la información pertinente. En 2017, 8 ocho canales, ocho canales de televisión y 54 emisoras de radio fueron cerradas. 17 periódicos dejaron de circular por falta de papel prensa y 5 canales de televisión internacional fueron sacados de la oferta de las cableoperadoras. Este patrón de intimidación y cierre de medios críticos disminuyó considerablemente la oferta informativa y contribuyó a un ecosistema de medios menos plural y diverso. Los medios gubernamentales basan su oferta en programas informativos con evidente sesgo, tanto en la cobertura como en la perspectiva editorial. Pasaron de ser medios de servicio público a ser medio, meros medios de propaganda, de propaganda al servicio del partido de gobierno. El 16 de agosto de 2016, Espacio Público demandó ante el Tribunal Supremo de Justicia el uso de Venezolana de televisión, canal estatal, con fines partidistas y la falta de pluralidad informativa en ese medio. A la fecha, el tribunal no admite la causa. En 2017 registramos un total de 266 horas de cadenas obligatorias de radio y televisión. En 2018, hasta el día de hoy, documentamos 30 horas de cadenas nacionales obligatorias. Durante el periodo electoral del año 2017, estas cadenas aumentaron un promedio del 60%. Este mecanismo es utilizado con fines de proselitismo político y se realizan, ningún, se realizan sin ningún tipo de regulación normativa. El 17 de octubre de 2017, Espacio Público introdujo una demanda contra el Ejecutivo Nacional por el uso abusivo de las cadenas presidenciales. Hasta la fecha no ha sido admitida. El 12 de abril de 2018, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que todo aquel que aliente o promueve la abstención electoral será sancionado de acuerdo a la ley de procesos electorales. La funcionaria hizo énfasis en que la prohibición va dirigida a organizaciones de la sociedad civil. Esta restricción ilegítima... Está en la norma electoral venezolana dirigida a partidos políticos. Sin embargo, pretende extenderse al conjunto de la sociedad. Estas declaraciones son intimidatorias y contrarias a la necesidad de un debate vigoroso, libre y plural que debe realizarse sin miedo a posibles consecuencias ulteriores. El evento electoral del 20 de mayo pretende realizarse en un contexto con medios radiotelevisivos radio profundamente afectados por el marco regulatorio restrictivo. El, la, la televisión internacional, especialmente la informativa, está censurada. Los periódicos se encuentran reducidos debido al monopolio estatal del papel prensa. Y existe un incremento en las últimas semanas de ataques a sitios web de carácter periodístico. Todo esto genera en Venezuela espacios regionales cuya única oferta informativa es la, es la, es la información apegada al partido de gobierno. La libertad de expresión en el contexto de un proceso electoral debe ser, exige, debe exige que todo, que toda persona pueda indagar y debatir libremente y pluralmente sobre la capacidad de los candidatos, sus propuestas y el sistema electoral en su conjunto, de manera que las personas puedan formarse un criterio libre e informado para expresarse políticamente. Sí, muy buenos días. Eh, a mí me tocaba conversar sobre, sobre la observación electoral en tanto la nacional como la internacional, que en los últimos años se ha venido claramente debilitando y deteriorando en el país. Y la observación electoral en una situación de, de, de desconfianza importante de sectores de la sociedad termina siendo una, un recurso importante para el para reconocimiento de procesos electorales. Pero bueno, por problemas de tiempo, ya me sacaron los cartelitos, voy a simplemente a leer lo, lo, lo que acordamos presentar como peticiones en esta, en esta audiencia. Primero, solicitamos a la Comisión que una su voz al reclamo hecho por diversos actores nacionales, entre los cuales se incluye la Conferencia Episcopal Venezolana, la Asociación de Rectores Universitarios y Organizaciones de la Sociedad Civil, y también internacionales como la Unión Europea y diversos países de la región, por una nueva convocatoria de elecciones presidenciales para el último trimestre de este año. <laughs> con la publicación oportuna de un cronograma que respete los plazos legales y, contemple con la, y, y cumpla con las garantías electorales establecidas en la normativa electoral vigente. Que el cumplimiento de esas garantías electorales establezca plenamente el pluralismo político en Venezuela, severamente restringido por inhabilitaciones políticas, dirigentes políticos excluidos de su derecho a ser elegidos, decididas por procedimientos administrativos reñidos con la Constitución. Asimismo, debe solicitarse... Que, esa nueva convocatoria, que para esa nueva convocatoria le sean restituidos todos los derechos a los partidos políticos impropiamente ilegalizados en los dos años recientes. solicitamos por último a la comisión interamericana de derechos humanos que se mantenga vigilante ante eventuales represalias y obstrucciones a la labor de los defensores de derechos humanos de observadores electorales nacionales y se incite al Estado a respetar la labor de los medios de comunicación y el debate libre, democrático y plural que todo proceso electoral requiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a pasar inmediatamente la palabra a la representación del Estado venezolano, con un minuto más que se le otorgó al otro, a la sociedad civil. Muchas gracias, vicepresidenta, comisionado. Saludar a las organizaciones que están hoy acá con nosotros. Y también agradecer el interés de la Comisión por el proceso electoral de Venezuela. En nuestra región este año hay varios procesos electorales y agradecemos que se haya escogido Venezuela para discutir sobre el tema electoral porque nos permite utilizar este espacio para mostrar el sistema electoral venezolano que con tanto esfuerzo hemos venido construyendo durante los últimos 18 años. ¿no? Vamos a hacer uso de una presentación, le pedimos el, el, el apoyo a los compañeros del área tecnológica. Para comenzar diciéndoles que a partir de 1999 se inició en, en Venezuela una verdadera transformación del sistema electoral con el objeto de asegurar el efectivo disfrute del derecho al sufragio en nuestro país. Es importante que ustedes sepan que el modelo político venezolano de esa época sufría una profunda crisis de representación que se reflejaba en la progresiva des desalineación partidista y desafiliación gremial así como el incremento de la abstención electoral. A título de ejemplo, el número de afiliados en la, en la principal Confederación de Trabajadores en solo cuatro años bajó en 36% entre 1995 y 1999, mientras que la abstención pasó de ser del 6,6% en el año 58 a más del 32,5% en las elecciones de 1998. Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se inició esa transformación. Primero se consagró el sufragio como un derecho, dejó de ser obligatorio, como estaba previsto en la Constitución anterior. Pero además se creó el poder electoral, es decir, se le confirió a la función electoral el estatus de poder público con carácter independiente, autónomo, imparcial y despartidizado. A partir de allí, el Poder Electoral ha venido ampliando las garantías de participación política mediante la adopción de medidas que garantizan el derecho al sufragio, sobre todo y especialmente de los sectores históricamente excluidos del ejercicio del derecho al voto en Venezuela. Así, por ejemplo, en primer lugar se ha podido re reducir la brecha existente entre las personas inscritas en el registro electoral y aquellas que teniendo edad para ello aún no estaban registradas. Para 1998, el 20% de las personas con edad de votar estaban excluidas del registro electoral y por tanto estaban impedidas de ejercer el derecho al voto. Hoy, en Venezuela, esa cifra se ha reducido, alcanzando, alcanzando solo el 3,6%. Cabe agregar acá que en la más reciente actualización del registro electoral, porque hay que aclarar que en Venezuela... El registro electoral es permanente, está abierto todos los días. Usted puede ir hoy, si quiere, a inscribirse en el registro electoral. Pero en el más reciente corte que se hizo en el registro electoral, se incorporaron 807 mil nuevos electores. Lo repito, 807 mil nuevos electores se incorporaron en esta nueva actualización del registro electoral. Y hubo más de 1.700.000 movimiento, incluso algunos de ellos fuera del territorio de nuestro país, donde las embajadas estuvieron abiertas para quien quisiera participar en las elecciones venideras pudiera ejercer su derecho a participar en el, en el ejercicio del sufragio. Cabe destacar que esta cifra de 3,6% es una de las brechas más pequeñas de nuestra región. Además, en Venezuela se ha avanzado con la creación de nuevos centros de votación lo cual constituye un segundo eje de acción del poder electoral en Venezuela. Hasta la promulgación de la Constitución, los centros de votación comisionados estaban ubicados en las áreas urbanas, particularmente en los sectores donde estaban ubicados los estratos medios y altos de la sociedad. Esa concentración de los centros electorales impedía a las grandes mayorías de nuestro país el ejercicio del derecho al voto. Así, por ejemplo, como pueden ver ustedes en esta gráfica, en el año 2000 existían solo 23.421 mesas en 8.394 centros. Hoy Venezuela tiene 34.143 mesas distribuidas en 14.638 centros electorales, distribuidos hasta en el sector más recóndito de nuestro país lo que significa un aumento de centros de votación de 74% en 18 años. En tercer lugar, queremos mencionar que el poder electoral ha venido avanzando progresivamente en la superación del voto manual a través de la automatización de los procesos electorales. Respetamos el sistema electoral de nuestro país, de cada uno de los países de nuestra región, perdón, pero en Venezuela hemos optado por el sistema de voto electrónico automatizado. Con ello no se buscaba meramente hacer una adaptación a las nuevas tecnologías, sino que se buscaba en superar la desconfianza que caracterizaba el sistema electoral en Venezuela. El proceso de implementación del voto electrónico ha, venido a, a, ha estado acompañado de la incorporación de controles, auditoría, dispositivos de seguridad que eliminan la interferencia de intereses particulares. Actualmente, adelante, el 100% de los centros a nivel nacional están automatizados. Anteriormente, el voto era 100% manual. Se trata de un sistema integral de votación, escrutinio, totalización, adjudicación y difusión de resultados para cualquier tipo de elecciones completamente automatizado y auditable. Adelante. Mientras en otros países de la región... Nosotros respetamos cada sistema electoral. Se permite que los electores voten con la fotocopia de una boleta. Es decir, que usted le saque fotocopia a la boleta y con eso vaya a votar. Hoy en Venezuela se vota a través de una máquina electoral con todo un conjunto de garantías que hacen imposible la modificación de los resultados. Insistimos, todas las fases del proceso están resguardadas con una clave alfanumérica cifrada a través de una firma electrónica. Esa clave, comisionado, no depende de una sola de las partes, no es de uso exclusivo del CNE, sino que está compartida entre el Poder Electoral y los diversos actores políticos. Cada actor político tiene una parte de la clave que, que permite eh, la programación del sistema. Eso hace imposible acceder a los datos sin la clave compartida entre todos los actores. Esta positiva evolución, comisionados, ha permitido que el sistema electoral venezolano sea considerado como uno de los mejores del mundo por organismos especializados en materia electoral. Hay un pequeño video que quisiéramos mostrarles unos, unos minutos, por favor. El video número uno. Le pido que me dé esa pausita ahí con el tiempo. Uno. Con VLC. Abrir con VLC. Open with. S. They have a very wonderful voting system where you go in and you touch the screen and vote and is screen result is, is uh, recorded and can be transmitted electronically into the central counting headquarters but it also prints out a paper ballot and it, when you get through voting you can not only have voted electronically but you can look at the paper ballot and make sure that's the way that you wanted to vote then you put the paper ballot in a box and you can go back and check the results later on if there's any doubt yes. about it. As a matter of fact of the 92 elections that we've monitored Yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo. No lo decimos nosotros, lo decía el Centro Carter luego de haber monitoreado más de 96 procesos electorales en el mundo. Eh, comisionado, volvemos a la presentación. En Venezuela el ejercicio del voto se ha convertido en una práctica cotidiana para nuestro pueblo. En los últimos 18 años se han celebrado 24 procesos electorales. En 18 años. Eso da un promedio de 1,3 elecciones cada año. Eso incluye tres procesos electorales de carácter nacional durante el año 2017. No hay ningún país de esta región que haya hecho más elecciones que Venezuela en estos últimos 18 años. Debemos destacar que 23 de esas 24 elecciones se han desarrollado en un ambiente de paz. La excepción, ¿sabes cuál fue? El proceso electoral convocado para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017. En esa ocasión, los mismos sectores políticos que hoy piden garantías para el ejercicio del derecho al voto ejercieron la violencia física contra las personas e instalaciones para impedirle a la mayoría del pueblo poder expresar su opinión en las urnas electorales. En ese proceso de violencia, adelante. Hubo más de 200 funcionarios del Poder Electoral que fueron agredidos simplemente por ser trabajadores del Poder Electoral. Adelante. Hubo 751 centros electorales que fueron inhabilitados, que debió inhabilitarse producto de la violencia. Más de 200 máquinas de votación fueron destruidas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de impedir que el pueblo venezolano ejerciera su derecho humano al ejercicio del derecho al voto. Adelante. También hubo ataques contra organismos policiales, es decir, una violencia de gran intensidad para impedir el voto en Venezuela. Fue necesario incluso activar, ahí viene la siguiente fotografía, por favor, centros de contingencia. Toda esa gente que usted ve allí comisionada es gente que vive probablemente en sectores de clase media de nuestro país y que fueron sitiados por la violencia y tuvieron que salir algunos escondidos para un centro de contingencia para poder ejercer el derecho al voto en Venezuela. El 20 de mayo se van a hacer elecciones en nuestro país para escoger el presidente de la República y los integrantes de los 23 consejos legislativos electorales. Esas elecciones fueron convocadas por el poder electoral en ejercicio de su competencia. Son dos elementos allí que es importante que ustedes consideren. En primer lugar, en nuestro país la fecha de las elecciones no está definida por la ley. La ley anterior decía cuándo debía hacerse la elección presidencial. La ley vigente no establece fecha de convocatoria de elecciones. En consecuencia, le corresponde al poder electoral definir cuál es la fecha atendiendo criterios técnicos, pero atendiendo, también atendiendo a la realidad que vive nuestro país. También es importante destacar que desde el año 2014 en Venezuela está en marcha un proceso de diálogo político entre el gobierno y la oposición, un acompañamiento de diversos actores de la comunidad internacional. Este diálogo ha estado orientado a asegurar una convivencia pacífica en el país. Por cierto, una de las principales exigencias del sector de la oposición en este proceso ha sido la convocatoria inmediata. De las elecciones presidenciales. Incluso el secretario general de esta organización de Estados Americanos amenazó con sancionar a Venezuela si no convocaba elecciones presidenciales en 30, en 30 días. En esta misma ciudad de Santo Domingo, la siguiente, por favor, a pocos metros de donde hoy estamos, a pocos metros de donde hoy estamos, gracias al decidido apoyo del gobierno de la República Dominicana, se construyó un acuerdo de convivencia democrática en Venezuela el cual, entre otras cosas, entre otros compromisos, incluyó la convocatoria de elecciones presidenciales para el mes de abril del 2018. Posteriormente, en Caracas, fue suscrito este acuerdo de garantías electorales, un acuerdo suscrito por los candidatos que están participando en esta elección presidencial. Aquí está su firma, donde se establece un conjunto de garantías adicionales. Para el ejercicio del derecho al voto, incluyendo algunas relacionadas con eh, la campaña a través de los medios de comunicación social. El cronograma electoral para este proceso se ha venido cumpliendo estrictamente, implementándose todas las garantías electorales en Venezuela. Es importante que ustedes sepan, eh, comisionados, que en Venezuela el sistema de votación incluye 13 auditorías. Yo les voy a entregar, les voy a dejar acá copia de las actas de ocho de las auditorías que ya se han realizado hasta la fecha. Incluso la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, una de las organizaciones peticionarias de esta audiencia, ha participado en las auditorías y las ha firmado. Aquí en estas auditorías participan los partidos políticos, participan técnicos electorales, pero también participan los observadores nacionales y los acompañantes internacionales de las misiones electorales que se encuentran en nuestro país. Incluso, si se quiere hablar de garantía, en este mismo momento, de acuerdo al cronograma electoral, se está desarrollando una auditoría en Venezuela y cualquier persona, yo voy a pedir que tratemos de hacer el ejercicio, puede entrar a través de la página web del Consejo Nacional Electoral y ver la auditoría que se está desarrollando. En, el, en nuestro país. En este caso, se trata de una auditoría de la infraestructura electoral, que es para revisar todos los medios de transmisión que se utilizan en los centros de electorales en nuestro país. ¿no? Insistimos. A la, hasta la fecha se han realizado ocho de las 13 auditorías que hemos señalado contando con la presencia de los testigos. Esta auditoría la puede ver cualquier persona en el mundo, como la estamos viendo nosotros aquí desde República Dominicana. Se está ejecutando actualmente en la sede del Consejo Nacional Electoral en nuestro país. Pero además, una de las auditorías más importantes se realiza en Venezuela el propio 20 de mayo, el propio día de las elecciones, y es la que se denomina la auditoría de verificación ciudadana. Debemos recordar que en Venezuela se vota a través de una máquina electoral y esa máquina le entrega a usted un comprobante del voto, que a su vez usted lo deposita en una caja de resguardo. Bueno, una vez que termina la elección, se imprime el acta electoral que entrega la máquina y se abren el 54% de las cajas, es decir, el 54% de las mesas, se auditan el mismo día. Y se compara que lo que dijo el acta de la máquina coincide exactamente con cada uno de los comprobantes del voto que están previstos en nuestro país. Ya para terminar, le pido que me dé un minuto adicional para destacar este tema que es muy importante relacionado con el acompañamiento internacional. El sistema de auditorías de Venezuela incluye, está acompañado de un amplio plan de acompañamiento internacional, que incluye la invitación de misiones electorales de organismos internacionales, pero también la acreditación de autoridades electorales, políticas, institucionales, de otros países de nuestro país. Si podemos volver a la presentación. Para este proceso del 20 de mayo, el plan de acompañamiento internacional comprende cinco organismos electorales con altos niveles de conocimiento y pericia en materia electoral, incluido el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos y la misión de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, misiones electorales. Pero además incluye más de 150 invitados internacionales, incluyendo periodistas, académicos, representantes políticos de gobierno, etcétera, parlamentarios. Este sistema de acompañamiento internacional se acompaña de un programa de observación nacional, donde están registrados actualmente más de 600 observadores nacionales pertenecientes a tres grandes organizaciones civiles inscritas ante el Consejo Nacional Electoral. Insisto, la red de observación electoral de la Asamblea de Educación, peticionaria de esta audiencia, es observador nacional del proceso electoral en Venezuela. Finalmente, debo destacar que en las elecciones del 20 de mayo están participando 14 de los 18 partidos políticos que existen en Venezuela. Con esas organizaciones se ha instalado un grupo de alto nivel que junto con el Consejo Nacional Electoral viene haciéndole un seguimiento a la implementación del cronograma electoral. Cabe destacar además que esa campaña se ha venido desarrollando en paz, lo cual dista con lo que ocurre en algunos países donde más de 80 candidatos se retiran de los procesos electorales por temor a la violencia. Lamentablemente, un sector de la oposición decidió no participar en este proceso, decidió llamar a la atención. No es la primera vez que ocurre. Ocurrió en el año 2005, donde decidieron no participar en las elecciones parlamentarias, a pesar incluso de la opinión contraria. De la misión de la OEA y de la misión de la Unión Europea. Comisionado, el pueblo venezolano quiere votar el 20 de mayo. Incluso importantes sectores de la oposición que forman parte de esos partidos que no están participando en las elecciones han, se han deslindado de la línea extensionista y han hecho un llamado a participar. Solo a través del voto. Es posible dirimir las diferencias en una sociedad. No hay otra vía. ¿O acaso alguien apuesta ya no por un tenemos desenlace, más tiempo? Son cinco minutos más. Una frase más. Una o frase. acaso alguien apuesta por un desenlace violento en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mis disculpas, así que ahora en las respuestas ustedes tendrán unos minutos más para eh, compensar los minutos. Concedidos a el Estado. Vamos a inmediatamente a pasar eh, la palabra al comisionado relator de país, en primer lugar, el eh, Francisco Eguiguren. Gracias, presidenta. La comisión ha convocado a esta audiencia de oficio porque requiere eh, recibir oficialmente información sobre el próximo proceso electoral. Por lo tanto, al menos en mi caso, estoy en un papel esencialmente de escuchar y de recibir información, tanto la que verbalmente permita el tiempo que se formule aquí y por escrito la que nos puedan hacer llegar. Es importante también tener en cuenta que las personas que aquí nos acompañan presencialmente o quienes siguen esta transmisión, esta audiencia por una transmisión a distancia, eh, reciban una información. Por ello, yo solamente digo dos o tres cosas. Uno, dentro de la Organización de Estados Americanos, su carta fundacional, la Carta Interamericana, pues se reafirma que la democracia representativa es el mecanismo para la vida política, el gobierno y la elección de autoridades en nuestros países. Es evidente que son indispensables las elecciones. Pero no cualquier tipo de proceso electoral, sino uno que cumpla determinados requisitos y garantías de imparcialidad, de transparencia, de confiabilidad en los resultados, de pluralismo político en la participación. Por ello, yo quisiera que nos ilustren con información concreta sobre los siguientes dos o tres puntos. Primero, en cuanto a la participación política, se ha planteado aquí si nos pudieran explicar eh, qué partidos políticos, eh, digamos así, con una presencia electoral comprobada importante, como en la Asamblea Nacional, o esto, eh, han, eh, han sido víctima de algún tipo de medida de exclusión en cuanto a partidos o a sus candidatos o líderes más importantes. Eh, porque yo sin duda tendría incidencia en la pluralidad política de esta elección. En segundo lugar, también escuchar, y esto puede venir de ambos lados, eh, eh, las razones o cuáles organizaciones eh, han decidido excluirse, abstenerse de participar y por qué. En tercer lugar, si en el sistema político venezolano eh, la abstención, la no concurrencia tiene algún efecto para efecto del cómputo electoral o no y para la validez del proceso. En cuarto lugar, eh, dentro de la votación, eh, si el sistema prevé que el voto eh, nulo o el voto en blanco tenga algún efecto de, para la invalidación de las elecciones. Y por último, dentro de esta indispensable observación nacional e internacional independiente, del de proceso electoral, porque para nadie es un secreto que existe una clara polarización política en el país y es muy importante la credibilidad de los resultados, aunque también de la legitimidad y validez del proceso mismo, saber si, en opinión en este caso de la sociedad civil y el Estado, están dadas las garantías para una observación electoral independiente, internacional y nacional eh, confiable. Gracias. Muchas gracias, comisionado Francisco. Le doy la palabra inmediatamente a la comisionada Antonia. Eh, muchas gracias. Eh, voy a ir directo en realidad para no perder tiempo. Quiero hacer eh, cuatro cuatro preguntas específicas. Uno, quiero saber la opinión de sociedad civil y del estado respecto al acceso a la información básica sobre el proceso electoral. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es ese acceso respecto a los registros de las auditorías, las mismas auditorías que, así, que acá se han expuesto? Sobre la elaboración del padrón, si esa información es pública y se tiene acceso, si hay un debate respecto del resultado de eso y cuáles son esos mecanismos. Eh, el Estado eh, nos expuso sobre las auditorías al sistema de votación, que han habido un conjunto de auditorías al sistema de votación. No escuché, a lo mejor lo dijeron y se me pasó. Si han habido auditorías respecto del padrón electoral o no lo hay, si han habido eh, cuáles han sido y qué opinión hay al respecto de parte de la sociedad civil y, y del Estado. También entiendo que uno de los problemas que yo al menos he escuchado son las modificaciones al reglamento electoral. Eh, han habido varias, entiendo yo. Quisiera saber cuántas modificaciones han habido, cuál fue la última. Y qué opinión tiene la sociedad civil sobre la última modificación y su impacto eventual en el proceso de elecciones. Y finalmente quisiera saber eh, cuál ha sido el resultado de las denuncias respecto al proceso electoral de 2017. ¿Se si han habido investigaciones y el resultado de esas investigaciones? Gracias. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra al relator, al secretario ejecutivo Pablo Abrao. Muito graças, senhora presidenta, senhores comissionados, colegas. Me saludos à representação da sociedade civil, representantes do Estado. Minha pergunta é única e muito objetiva. Queria saber quantas pessoas efetivamente estão impedidas de participar do processo eleitoral da oposição. Quais são os motivos? E, bem, qual é o alcance do número de pessoas que estão formalmente impedidas de participar? Del proceso electoral, cuál es el número y cuáles cuál, cuál son los motivos para, para impedir el derecho de, de participar activamente, ser elegido y elegir en un proceso electoral libre. Muchas gracias, el, el secretario ejecutivo Paulo. Le doy la palabra al relator especial de libertad de expresión, Edison. Muchas gracias. También voy a ir directo a algunas preguntas. Eh, quería preguntarle a la, bueno, a ambas, a ambas delegaciones, cómo cómo funciona la independencia del poder electoral en Venezuela, dado que el cambio de fecha de elecciones, que es un elemento central en esta oportunidad, fue determinado a partir de un anuncio, o una decisión de la esta Asamblea Nacional Constituyente, que está dominada por el oficialismo y más allá de las de los cuestionamientos internacionales que existen sobre su, su validez, hay una constitución vigente, sin embargo, el, el, el poder electoral se habría sometido a esta decisión, cómo, cómo ha sido este, este cambio que ha sido, a mi juicio, fundamental para, para revisar, digamos, la legitimidad de las elecciones. En segundo lugar, y siguiendo la pregunta del secretario ejecutivo, eh, tenemos entendido que no solo hay unas inhabilitaciones sobre una serie de personas, sino que serían los principales líderes de. Eh, la oposición representada en la Asamblea Nacional. Entonces creo que ese es otro elemento muy importante para, para tomar en consideración por parte de la Comisión. Sobre libertad de expresión, eh, un elemento central de, de, de los procesos electorales es que pueda existir una deliberación libre, una deliberación plural, tanto en los medios públicos como en los medios privados de comunicación. Sin embargo, la información que ha documentado hasta hoy la Comisión habla de varios me medios internacionales. Que sin una decisión que hayan podido apelar están fuera del aire y fuera de la grilla de los medios de televisión para abonados. Se han, como se ha dicho aquí, se han revocado más de 50 concesiones, muchas de ellas de radios y canales de televisión que son muy importantes a nivel regional para el pluralismo político, sin que haya existido un proceso claro. Y la mayoría de los medios de comunicación privados reclaman hace. Tres o cuatro años que se establezca un proceso de asignación de frecuencia que dé garantías. No se puede hacer periodismo en un contexto electoral sin tener la, la frecuencia, digamos, en firme, teniendo frecuencias precarias que pueden ser revocadas por el poder en cualquier momento, como ha sucedido en Venezuela. Entonces quiero saber en qué situación están los medios de comunicación y cómo se conducen los medios públicos. Hemos visto cómo han sido utilizados frecuentemente para denigrar opositores, estigmatizar opositores este, por parte de reconocidos líderes de, del oficialismo. Entonces, eh, ¿los medios públicos están jugando un papel realmente de un ámbito de discusión, de debate eh, sin estigmatización, con acceso de todos los, los candidatos este, o, o no? Muchas gracias. Muchas gracias. Eh... Eh, relator. Una, una pregunta a ver. importante, creo que es una, una cuestión que ninguna de las dos delegaciones ha abordado y me gustaría que sería muy importante porque se ha denunciado cómo funciona o cuál es el vínculo entre el carnet que, que expide el Estado venezolano de acceso a los beneficios sociales y el ejercicio del, del, del voto libre. Bien, eh, muchas gracias. Yo, yo voy también a hacer una apuntalar algo muy, muy específico con respecto a la participación juvenil y sus eh, limitaciones para su registro para poder efectivamente ejercer quizás por primera vez el, el, el derecho al voto. Eh, el, el estado señaló que eh, si eh, está abierto este registro y que si se se quieren registrar hoy, se pudieran registrar. Yo quisiera saber si esa, qué, qué, qué viabilidad práctica, real, hay de, esa, de ese registro eh, el, antes del de 20, que, que faltan así como unos muy pocos días, ¿no? Entonces, eh, para, para ver si utilizamos esa, esa indicación que se ha hecho y poner en movimiento. El registro de todos esos jóvenes que eh, hasta la fecha no han podido ser registrados. Me gustaría ver si, si, si se puede hacer algo muy puntual respecto de eso. El, el otro punto sería eh, la misión de electores que van a estar presentes en, en las elecciones. Y. Eh, yo voy a hablar en nombre del Francisco, no sé si, si, si me autoriza, pero a lo mejor podemos tener una representación de la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos como observadores en ese, en ese evento eh, que, que es de un alto impacto para, para la población venezolana. Lo, lo quiero poner allí, la trascendencia que para el país tiene. Este, este, este evento. Y, y bueno, no, ahí espera, esperamos la, la invitación que se le, se le va a cursar al comisionado relator de país. Y, y por último, eh, una pregunta. Eh, se explicó aquí por parte de la sociedad civil que hay una norma, no sé si entendí bien, me, me disculpa, que eh, penaliza el llamado a la abstención. Quisiera saber cómo, cómo está eso regulado y cuáles son los, los términos que se han tomado en cuenta para, para esto. Entonces, eh, vamos a darles eh, un tiempo a, a la sociedad civil, un tiempo un poco eh, mayor por, por el uso que, que usó. Que, eh, eh, Ocho minutos para ustedes, cinco minutos para el Estado. Bueno, son un montonón de preguntas y de, y de inquietudes que es difícil en ocho minutos de todas maneras responder. Nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano y le hicimos llegar ahorita un informe escrito donde está, podrán con, con calma revisar a… Eh, la, lo que nosotros calificamos como irregularidades de este, de este proceso. Puntualmente señalo, señalo varias cosas. Eh, si bien es cierto que la legislación venezolana con mucha claridad establece como una función exclusiva para el Poder Electoral la convocatoria de elecciones, en esta oportunidad estas elecciones presidenciales fueron convocadas, como bien dijo alguno de los comisionados por la Asamblea Nacional Constituyente, en un acto el, el 23 de enero de este año. Fijándolas primero para el primer cuatrimestre del año y luego posponiéndolas para el 20, el 20 de mayo. Teniendo claro que también es cierto que efectivamente en la legislación venezolana no está fijado cuál es la fecha de la elección, pero en la constitución sí está fijado con toda claridad que es el 10 de enero del próximo año, cuando le toca encargarse al presidente que se resulta electo de estas elecciones. Entonces, obviamente, tanto. Un periodo tan largo de tiempo desde el momento de la elección hasta la toma de posesión del nuevo presidente no parece como lo más adecuado, para decirlo de manera suave. Eh, digamos, varias cosas, varias cosas adicionales. Dijo el, el, el representante del Estado que en Venezuela el sistema electoral de votación hace imposible el fraude. Yo puedo concordar con él que el sistema electoral venezolano hace que efectivamente se mejoró notablemente al convertirse en un, un sistema automatizado, porque ese sistema automatizado siempre que funciona bien garantiza efectivamente que los resultados sean, sean fiables. Pero en todo caso, un sistema electoral para que, sea, para que sea confiable debe poder ser respaldado por una justicia electoral que garantice la, los derechos de todos. Y menciono simplemente de pasada, porque es un cuento largo, dos momentos donde se han producido denuncias de fraude electoral en elecciones recientes en Venezuela y cómo la justicia electoral ante hechos similares dio respuesta diametralmente opuesta. El primer caso fue el de la, la elección de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, cuando... Una candidata que no salió favorecida por el voto popular en el estado Amazonas denunció que allí se había producido fraude porque había habido compra de votos. Eso fue presentado ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia porque en el momento el Consejo Nacional Electoral estaba de vacaciones. La sala electoral muy rápidamente decidió que había indicios suficientes para hacer una investigación y que de inmediato suspendía la proclamación de los cuatro diputados electos en esa condición. En, la, en las elecciones del mes de octubre pasado eh, de gobernadores, el, un candidato a gobernador presentó ante el Consejo Nacional Electoral copias de actas eh, emitidas por las máquinas de votación del sistema este automatizado. Que, cuyos resultados no eran los mismos que aparecían en, la, en, la, en los datos de totalización de ese Estado, y que si se incorporaban los resultados que estaban efectivamente en las, alta, en las actas, él hubiese sido el triunfador de, de esas elecciones. El Consejo Nacional Electoral efectivamente aceptó esa impugnación, pero desde aquella fecha a esta parte no ha decidido al respecto, y en ese caso. El candidato que se está denunciando como, como eh, ganador producto de un fraude está en ejercicio del cargo. Dos situaciones donde no hay respuesta, pero dos situaciones donde hay comportamiento distinto. El tiempo en los procesos electorales es absolutamente crucial, porque, bueno, la democracia es así: requiere tiempo. La democracia no puede apurarse. Si nosotros comparamos. Todos los procesos electorales que se están realizando en la región, el proceso electoral que se ha hecho de manera más apretada fuera del de Venezuela, se demoró, está programada para hacerlo nueve meses después del momento la, de la convocatoria. Porque esto, porque repito, la democracia requiere tiempo. En esta oportunidad, estas elecciones fueron, ya, ya ocurrió el, el año pasado con las elecciones de gobernadores y con las elecciones de alcaldes, que son... Elecciones convocadas con extremada premura, que hace que efectivamente se hacen lo, lo, los procesos, o se, se incorporan en el cronograma los procesos de, de auditoría eh, que son tradicionales en Venezuela, pero si nosotros comparamos el cronograma de estas elecciones con cualquier cronograma anterior, Vemos que los plazos en que todos estos procesos se realizan se hacen de manera mucho más estrecha y, obviamente, dificulta y debilita, debilita esas esa, esa, esa auditorías. Y, digamos, del montón de cosas termino diciendo, una cosa adicional que tiene que ver con, la, con las observaciones. Efectivamente, en el acuerdo que firmaron los, todos los candidatos que se están postulando en esta, en esta elección, en el primer punto, dice muy claramente, gobierno y oposición acuerdan proponer al secretario general de las Naciones Unidas se conforme una delegación de observación electoral amplia y calificada para todas las tareas del proceso. Igualmente a otras organizaciones internacionales mutuamente acordadas. O sea, la observación internacional, producto de ese acuerdo, debería ser una observación internacional aceptada por todos los actores del proceso. Por la premura era de esperarse que las Naciones Unidas no tuviese capacidad de montar una observación en tan breve tiempo, pero estas otras, estos otros invitados para la observación electoral eh, no gozan del de acuerdo de los distintos, de los distintos eh, candidatos que están presentes en la... En la en la contienda. Sí, bueno, eh, para completar, eh, no tenemos el tiempo para dar respuestas. Sin embargo, cada una de las organizaciones que aquí está presente hizo un esfuerzo para presentar información detallada que responde a todo. Pero, sin embargo, yo quisiera dejar sobre la mesa tres preguntas después de haber escuchado la presentación del Estado. Si el sistema automatizado realmente contabiliza cada uno de los votos. ¿Por qué no fueron publicados los resultados mesa por mesa de la Asamblea Nacional Constituyente todavía en la página de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional? Si el centro cárter es utilizado por el gobierno para sostener argumentos de transparencia, ¿por qué no ha sido invitado desde 2012? Si la convocatoria fue hecha según los requerimientos técnicos, ¿por qué aún no se sabe si habrá formalmente elecciones de concejales? Sobre una de las preguntas eh, relacionadas al carné de la patria se ha utilizado como un método para eh, coaccionar y obligar a la población venezolana a hacer uso este, de la realización o sacarse el carné de la patria. Esto sirve, bueno, serviría para las estadísticas que presenta actualmente los representantes del gobierno y eh, para obligación donde se ha hecho públicamente dentro de las cadenas de, del presidente actual de la República, exigiendo que para un proceso electoral donde dentro de la ley orgánica y dentro de la constitución solamente se exige la de la cédula de identidad se ha pedido la utilización del carnet de la patria como un método para acceder al proceso electoral. Y respondiendo a la pregunta sobre el registro electoral o el padrón electoral, eh, este, si bien es cierto, las oficinas están obligadas, las oficinas regionales que se encuentran en cada estado. Están obligadas a permanecer abiertas. En la observación que nosotros realizamos durante todo el 2017, eh, un 80% de las oficinas no tenían ni eh, material para realizar eh, la inscripción de los nuevos votantes, eh, nunca se encontraron abiertas en el horario continuo que está publicado en la página del CNE, y muchísimos de eh, los encargados de estas oficinas no permitían el acceso a grupos grandes de jóvenes que fueron trasladados por parte de la organización de voto joven, este, con más de 20 personas a varias de estas oficinas, precisamente porque no tenían eh, una publicación o no tenían un acuerdo de la oficina central del CNE en Caracas para permitir el acceso a estos jóvenes para inscribirse. Actualmente el registro electoral se encuentra cerrado para la participación en estas elecciones, puesto que según los tiempos que estableció el CNE, hubo un corte en el registro electoral para poder eh, participar dentro del proceso electoral. Sin embargo, durante el, el tiempo acordado de 20 días, para lo que el, el CNE llamó jornada especial, no fue un tiempo prudente para lograr la inscripción de más de 1.900.000 jóvenes que se encuentran fuera del registro electoral. Y que esta cantidad de jóvenes es sumamente importante para un posible cambio dentro de, de, de los resultados de una elección presidencial. Respondiendo rápidamente a la pregunta sobre la situación de medios, eh, quiero decir que ante todo hay dos aristas del problema, ¿no? La parte, de me, la parte de medios de radio y televisión y la parte de los medios impresos. En la parte de radio, en la parte de radio y televisión existe un muro a la hora de renovar la concesión, en el sentido de que hay inexactitudes legales a la hora de renovar por, por, por la falta de exactitud en los tiempos que tiene el, el ente conatel para responderme la solicitud de renovación. Esto indirectamente hace que las, las radios y las televisoras se encuentren en un limbo y evita que haya un debate claro y abierto sobre, por, por miedo a ser cerradas. En el caso de los medios impresos, el papel periódico, estos también se encuentran controlados indirectamente en el sentido de que la empresa Alfredo Maneiro controla el suministro del papel periódico en el, y a la hora de tener una, una línea editorial crítica. Se dificulta ya que, si, si el medio tiene una línea editorial crítica, se le prohíbe el, la venta de papel periódico. Sobre la abstención, rápidamente, cor, muy corriendo, el artículo 63, a pesar de que es inconstitucional y contra contrario los estándares internacionales, el, el artículo 63 de la Ley de Procesos Electorales establece que se prohíbe propaganda que, que aliente a la abstención electoral. Muchas gracias. Van a tener cuatro minutos y medio. 9,9 no, escogieron 9, 9, 30 segundos. Ahora 4,30 segundos. Telegráficamente, sobre la fecha de la convocatoria de las elecciones, repetimos: el, el, la ley electoral no establece una fecha de convocatoria, la define el órgano electoral de acuerdo a los términos técnicos, pero también en el contexto en el cual se desarrolla la vida política en el país. La realización de elecciones adelantadas ha sido una petición expresa de los sectores de oposición en el país. No se puede decir que el adelanto de las elecciones está vinculada con algún tipo de ventajismo en el proceso electoral. Yo voy a gastar incluso hasta... 30 segundos de mi tiempo para que ustedes puedan ver un video que mientras lo, lo, lo cargan les sigo dando algunos elementos. No es la primera vez y es importante que ustedes sepan que el factor tiempo en este caso se ha invocado como una excusa que no tiene ningún sustento porque en el año 2013 fue necesario Convocar elecciones presidenciales, vista la falta absoluta del presidente de la República, la muerte, la lamentable muerte del comandante Hugo Chávez. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se organizaron esas elecciones? 33 días. 33 días. Y todos esos partidos que hoy dicen que no hay condiciones porque el tiempo no es suficiente, participaron en las elecciones de esa ocasión y, bueno, llamaron activamente a la participación. Hoy, en Venezuela están participando las principales fuerzas políticas en el país. La que no están participando fue por decisión propia. Hay partidos que están autorizados. Vamos a ver ese video, perdón. Tiene la palabra el diputado Julio Borges. Le planteamos al Vaticano, señor presidente, que se revise de manera abierta y completa el cronograma electoral de Venezuela y que se adelanten las elecciones presidenciales para que el pueblo pueda votar en el corto plazo la posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional. Gracias. Noviembre de 2016. Se adelanten las elecciones para que el pueblo pueda votar en un corto plazo. Están participando las fuerzas políticas del país. Ahora, hay partidos políticos que están habilitados en el país, que pueden funcionar en el país, que decidieron no postular candidato. Es una posición, una postura. No es obligatorio participar en un proceso electoral. Ahora, hay partidos políticos que decidieron no concurrir al proceso de validación. Es válido también. No es obligatorio tener un partido político funcionando. Pero también hubo partidos políticos, como en el caso de Primero Justicia, que se presenta como un partido nacional y de masas y no pudo reunir 150.000 firmas que se requieren para validarse ante el Consejo Nacional Electoral. No es culpa nuestra que hayan dilapidado su capital electoral y no hayan podido cumplir el requisito de inscripción. En Venezuela puede ser candidato toda persona que no se encuentre inhabilitada políticamente. Las personas que están condenadas por condena penal no pueden participar en un proceso electoral. Y hay mecanismos, hay recursos establecidos en la legislación. Pero además es importante que ustedes sepan que hoy uno de los candidatos que se presenta fue el jefe del comando de campaña de la oposición durante la elección presidencial del año 2013. Es decir, que agrupa a todas las fuerzas políticas que participaron durante ese proceso electoral. Me preguntaban por eh, las auditorías. Todas las auditorías, estas actas que yo les voy a dejar, se pueden descargar de la página web del Consejo Nacional Electoral. Cualquier persona puede hacerlo. El registro electoral está abierto de manera permanente, pero se hace un corte para cada uno de los procesos electorales porque hay que imprimir los cuadernos, porque hay que cargar las máquinas, hay que hacer una programación del sistema. Ya se hizo la auditoría del registro electoral. Aquí está el acta, firmada por todos los partidos políticos, incluso por el Observatorio Venezolano Electoral de la Asamblea de Educación. Red de Observación Electoral, Asamblea de Educación, Robinson Riva, aquí está su firma. El secreto del voto. No hay manera en Venezuela de saber por quién votó una persona. No hay manera. Incluso en el acuerdo de garantías electorales se ha ratificado la prohibición de que la persona pueda fotografiar al voto. No está permitido que usted con su teléfono le saque una foto a su voto. Es decir, que no hay manera de saber por lo cual la persona votó. Y solo se requiere la cédula de identidad. Solo se requiere la cédula de identidad para poder ejercer el voto en Venezuela. No importa que esa cédula se encuentre vencida. No se han hecho modificaciones al reglamento electoral. No es cierto que se haya modificado la ley electoral para este proceso. El voto en blanco y el voto nulo no tiene incidencia en la validez de los resultados electorales. Incluso eso es un fenómeno que pasa en algunos países de nuestra región recientemente donde sacó más, hubo más votos blancos y nulos que votos que el que ganó el cargo para el, el Congreso Nacional. ¿no? Eso no tiene ningún impacto en eh, nuestro país. Finalmente, queremos decirle que le vamos a consignar todo un conjunto de materiales, de documentos y un informe complementario que eh, demuestra la, confi la confiabilidad, la transparencia del proceso electoral que está en marcha en Venezuela para el próximo 20 de mayo de este año. ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto, con esta audiencia concluimos en la sesión de este día y agradecemos a todos y todas por su participación. Damos por terminada esta audiencia.